inglés nada más. Entonces, vamos a ver cuál es su opinión acerca del Día de la Madre. Ya estoy grabando. Sí. Ok. We are going to start the class with the question, what's your opinion about Mother's Day? Well, I'm going to give you my example first. So, in this case, my opinion about Mother's Day is, number one, yes, I like to celebrate Mother's Day. I like to take my mom, o sea, me gusta llevar a mi mamá. I like to take my mom to her favorite restaurant, for example. In my family, we like to celebrate Mother's Day. We like to prepare a special meal, o sea, una comida especial. We like to prepare a special meal for our mom. So, in my opinion, yes, I like to celebrate Mother's Day, and I always give a present or a gift to my mom. So, Israel, question one. In this case, what's your favorite, or in this case, your favorite, what's your opinion about Mother's Day? I consider it's a good day because the mothers are a beautiful person in the world. Mm-hmm. In my case, my mother's died. Okay. So, Israel, do you consider to celebrate Mother's Day is just a commercial day or not? Yes, it's very good for the commercial. Mm-hmm. Commercial, yes. By mothers, is good. To celebrate. Yes. Well, in my opinion, I consider it's a commercial day. When yes. is Mother's Day? When do we celebrate Mother's Day? May 10, yes? Yes, 10. May 10, right? May 10. Only remembers now. Only remembers, a good remembers for my mothers. Oh, okay. Well, in my opinion, I consider it's a commercial day because we can celebrate to our mothers on January, February, March, April, right? Yes, all year. Yes, all the year. So it's not necessary to celebrate just on May, right? Yes. Okay, perfect. Thank you so much. Let's see, Vero. What's your opinion about Mother's Day? My opinion is about Mother's Day. Yes, I like to celebrate Mother, prepare a special dinner, give of clothes and shoes. Ah, okay. So, are you going to celebrate Mother's Day this coming, creo que cae el lunes, creo. Are you going to celebrate Mother's Day this coming Monday or not? Yes. 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 What are you going to do? Are you going to take your mother to her favorite restaurant, or are you going to prepare a special meal, or what are you going to do for Mother's Day? To prepare a special meal. What are you going to prepare? In my case, meat. Well, in my case, meat. I'm thinking about to prepare a chicken lasagna. What about you? You said meat, right? Meat and rice. Mm-hmm. White rice. Vegetables. Yes. What kind of vegetables are you going to cook? Carrots.
onions, tomatoes. Tomatoes, onions. Onions, tomatoes, onions, pepper. Ah, okay. So, pero do you consider Mother's Day is a special day? Yes. Why? Yes, muy especial. It's a very special day. It's a very special day. Okay, nice. Thank you so much. Okay, the next, Kevin, welcome. Kevin, what's your opinion about Mother's Day? I think that is a good day, but I also think that it's a commercial day because I always say that every day is the Mother's Day. So I think it's good to have a one day in a month, but for me, all days are Mother's Day. Okay, so are you going to do any special for your mom? Maybe no. Okay. I don't think so. Why? Because I'm not living with my mom, and okay, we usually don't celebrate those days. Yeah, I'm totally agree with you. I consider Mother's Day is a commercial day, because you can take to your mom or your aunt, whatever, any day of the year. We have January, February, March. Well, in my case, my mom, she said, okay, I know Mother's Day is coming, but she knows that we aren't going to take her to anywhere. Number one, the restaurants are full. The traffic, yeah. Oh my God, there is a lot of traffic jam. So in my case, we aren't going to celebrate Mother's Day. Maybe at the end of the month, maybe. But for me, it's a commercial day. So what's your opinion about this day in the way that it is a commercial? So do you think it's a good way to sell something or not? Yes, for me, it's a great commercial strategy. I don't know if it's correct. Yes, it's correct. Okay. Because the sellers touch the feelings of the people. Okay, and, nice. Yeah, perfect. Nice participation. Thank you, Kevin. The next, Naomi Polanco. What's your opinion, Naomi, about Mother's Day? I like Mother's Day. I think it is beautiful. Because mothers are good and cute, and they are very important in our life. Yes, they take care of of us. They look after us, yes. They look, ¿cómo se llama? Las palabras que estábamos viendo ayer, for example, they look after us. So, I have a question, Naomi. What are you going to do for Mother's Day? Are you going to take your mom to her favorite restaurant? What are you going to do? Well, I don't believe that I believe stay in home. Ah, okay. Yes, stay me too. Home, and I make she breakfast. What are you going to cook for breakfast? Do you have any idea? Eggs. Yeah, egg with tomato.
Ah, okay. Beans. Okay. And plátano. Plantain. Okay. And coffee. And coffee, oh, okay, that is nice. Well, in my case, yes, maybe I would like to prepare a special meal for my mom. So, are you going to buy any present to your mom? A box of chocolate or flowers, roses? Yes, I make a, what do you say, pintura? A picture. Pintura. A picture for she. Oh, really? So, this is the surprise. I finish. No way. She know. Ah, okay. Nice. Okay. No, I have a. Okay. Okay, nice. Thank you so much, Naomi. Let me see who's next. I'm going to choose. Yes, Valeria. What's your opinion about Mother's Day? I think it's commercial and different promotion and restaurant and beauty salon. Mm-hmm, and, yes. But. Are you going to celebrate this year or not? Yes, but it's a little. It's in my house. In your house? You know, the big celebration. What are you going to do? Maybe. Are you going to prepare a special meal or decorate her room, something like that? Maybe the is the yes, what if you need any help, please ask me. Teacher, how do you say don't forget? Okay, okay. Arreglar is the bedroom, decorate the bedroom, or mm-hmm. flowers, or ah, okay. Are you going to buy any special gift to your mom? Yes, and with my sister and the cake. Uh-huh, a cake. A cake, or uh-huh. I go to the beauty salon in the special day. Okay, yes, for me it's a commercial day. Yes. I would like to celebrate Mother's Day, but maybe on October. Because the restaurants are always full. The mm-hmm. traffic is, oh my God, it's really crowded. There is a lot of traffic jam. Okay, thank you so much, Vale. Nice participation. Okay, let's see. Can you please, Rachel, welcome to your class. Y termino con Gerson. Rachel, what's your opinion about Mother's Day? In my opinion, it's a beauty day, but the places is so full and I don't like traffic and mm-hmm. how do you say se gasta mucho? We spend a lot of money, we spend time. And that's it, because it's a commercial day. Yes, it is a commercial day, but instead of it's a commercial day, are you going to buy any present to your mom? I don't know. I don't think in this, but maybe buy flowers and decorate the house. Okay. And make or lunch or breakfast. Or breakfast. Uh-huh. I don't know. Okay. Okay, nice. Thank you. Nice participation. And the last one, hello, Gerson, welcome. How are you? Your audio, please. Yes. Hello. Hey, Gerson, are you okay? Do you feel good? So-so. Okay, es que Gerson está un poquito enfermo. Okay, Gerson, what's your opinion about Mother's Day?
personal opinion, it is a celebration to rest and spend for the ex mother, but still celebrate with one. It is a super commercial day. Yes, it is. To sell and cheat your children because they sell more expensive to wear more, but it is worth it to see mom happy. simple, right? Simple. So, but are you going to buy any present to your mom or not? Yes, food and clothes. Shoes. Say yes. Your mom loves shoes, right? A lot. I love. Well, yes, I share your opinion. Well, the rest of the students, I share the same opinion because it's a commercial day, but how can I explain that? Okay, yes, it is. It's a commercial day, but my mom and your mom and the rest of the, our moms are waiting for a present. They don't care if it's commercial or not. They are waiting for a present, right? Thank you so much, Gerson. Miren, podemos decir que es un día comercial, pero las mamás lo están esperando el día. O sea, las mamás están ahí y a ver qué me dan. Bueno, en el caso de la mía, ella sabe que nosotros el Día de la Madre no lo celebramos el propio día. Nosotros siempre decimos, vamos a celebrar otro día. Y no es pues por cuestión de religión y nada de eso, sino que es porque simple y sencillamente, ese día siento yo de que es el día más lleno. Ok, chicos, vamos con lo siguiente. Miren, gracias a Dios aquí ya dejó de llover. Vamos con los phrasal verbs. Y en este caso ya se fijaron el listado de phrasal verbs que tenemos. El día de ayer estuvimos viendo algunos ejemplos que eran en este caso estas oraciones. Cuando utilizábamos los phrasal verbs. Recuerden que los phrasal verbs no siempre van a significar exactamente lo que dice acá. Mari, welcome. Hi, teacher. Vamos a, con usted termino, porque acabamos de terminar de discutir la pregunta acerca de qué opinamos del Día de la Madre. Entonces, para ya concluir este tema, nos gustaría escuchar, what's your opinion about Mother's Day? Okay, in my opinion, the Mother's Day is all days, but is very special for commercially, but for me it's all days, but it is very nice. Yeah, it's not necessary to celebrate on May, right? Yes, we can celebrate on January, February, March, etc. So is your mother with you or not? No, in this moment, no. Okay, are you going to send any present to your mom or not? Yes, yes. What kind of present? Money. Okay, now that is good. That is an excellent gift. Okay, thank you so much. Okay, now let's continue. Yes. I have a question. Yes, Gerson, tell me. Tengo como una duda, ¿verdad? Porque como hay palabras que se dicen igual, pero son cosas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo. Lo que les explicaba usted, perdón, que suenan igual, pero son dos cosas diferentes. Las palabras homófonas. Sí, lo siento. Pero fíjese que viendo esto de dos verbos, ¿verdad? Cuando uno dice, un ejemplo, di mi nombre, say my name. Pero, como las canciones. Pero tell me, en ese caso, no puedo decir tell me my name, o también funciona igual. No, ahí dependiendo del contexto, pero se dice, si quieres decir, di mi nombre, say my name, di mi nombre, decir. Y tell es cuando vos estás contando algo. Hey, contame la historia. Hey, tell me about the story. Contame la historia. Ahí es tell, contar, pero no contar de números, sino que, hey, contame qué pasó. Hey, tell me what happened yesterday. Pero decir, el verbo en sí decir es say.
Okay. Y tell es cuando querés contar algo, una historia, un chiste, algo que pasó, etcétera. Esa es la diferencia. Entonces, no puedes decir, hey, contá mi nombre. Tell my name. O hasta se escucha feo. Entonces, por eso es say. Okay, gracias. Sí. Okay, you're welcome. Don't mention it. Okay, friends and verbs. Hoy termino con este tema. I need a volunteer, please. Who wants to help me to read? Okay, thank you, Rachel. Go. A phrasal verb. A phrasal verb is a verb plus a participle, a preposition, or an adverb. It is usually difficult to guess the meaning of the phrasal verb from the words themselves. For example, can you hold on? Can you wait a moment? Stop. Okay. Quédate ahí, hija linda. Y me sigues ayudando. Okay. La palabra hold, vamos a desglosar como cuando hacían ustedes los ejercicios de matemática que empezaban con uno y terminaban con un montón de números. Lo mismo vamos a hacer acá. El verbo hold en sí significa sostener. I hold on my hands. O sea, yo sostengo esto en mis manos. Pero voy a repetir siempre, no, en el caso de los phrasal verbs, nunca va a significar lo mismo. Cambia totalmente el significado. Hold on, ahí ya viene siendo esperar. Como el ejemplo, can you hold on, please? ¿Puedes esperar, por favor? O sea, espérame ahí un rato. Hey, hold on, please. Hey, espérame ahí, hold on. Continue, Rachel, thank you. Okay, carry on with the exercise. No leo. Ah, okay, continue with the exercise. I ran into Sam at the cinema. I meet Sam unexpectedly at the cinema. Continue, please. Here is a list of some common phrasal verbs. Verb. Stop. Aquí voy a ocupar tres personas. Rachel, tú me lees los phrasal verbs. Phrasal. Volunteer, ¿quién me quiere leer los meanings? Mari. Mari, thank you. ¿Y quién me quiere leer el campo? Por ahí creo que escuché Valeria. Sí, ajá. Creo que escuché Valeria. Entonces, señoritas, Rachel lee el phrasal verb, Mari lee el significado y Valeria lee el ejemplo. Y voy a ir no uno por uno porque si no, no me alcanza el tiempo. Y voy a ir descifrándoles más o menos. Leo de un solo, teacher. Ok, ladies. No, tú vas a leer come across, Mari el meaning y Valeria el example. Okay, come across. Find something by chance. I come across this great new gift site yesterday. Take after. Look correct like someone older in the family. Everyone says I take after my dad. Look after. Take care of. Who going to look after the cat will wear on holiday? Breakdown. Stop working. Machine, car. The car broke down. So we had to walk the rest of the way. Cut down. Reduce. We shall try and cut down on the amount of paper we use. Turn down. Refuse. He turned down the job because it sounded boring. Run into. Meet someone by chance. I ran into Clark in the supermarket. Keep on. Continue. We've got to keep on studying. Look out. Be careful. Look out, there's a car there. Get over. Recover from. He's still getting over. The fool so isn't coming in the party. Give it up. Stop doing something. I'm trying to give up eating crisp, but I can't. Hold up. Delay. The injured player help the start of the match. Take up. Start a new activity.
If I have time, it take up karate. Turn up. Arrive. He always start up late for class and anyon the teacher. Wash up. Clean the dishes. He'll cook dinner, then you can wash up. Okay, thank you so much, ladies. So, in phrasal verb, we have different meanings. For example, we have the phrasal verb come across. El significado by something, by change. I came across this great new website yesterday. O sea, cuando yo digo, de repente yo encontré esto. I came across this great. O sea, en este caso, encontré este sitio genial. Came across. Si yo lo traduzco literalmente, came es el pasado de come, venir. Y across es cruzar. Si yo uno, en este caso, las dos palabras, viene siendo, yo encontré algo así como que, hey, de repente, I came across. De repente yo encontré esto. I came across. So, por ejemplo, tengo otros verbos que son los más comunes. Este. Run into. Meet someone by change. I run into. Me encontré. ¿A quién se encontró? A Claire. ¿A dónde? In the supermarket. Teacher, y no puedo decir I met. No, porque I met es conocí. Teacher, no puedo decir I saw. No, porque significa yo vi. Si yo quiero ocupar en este, ah, fíjense que ayer me encontré. Hey, I ran into. Permítame que me han mandado un chat. Ok, thank you. Ok, I ran into Claire in the supermarket. Hey, ayer me encontré a Juan en el supermercado. Hey, I ran into Juan yesterday in the supermarket. Por ejemplo, se aplica para personas y también para cosas o para lugares. No, ese aplica solamente para personas, porque aquí dice meet someone. Ah, sí, alguien, ajá, sí, gracias. Sí. Ajá, solo aplica para personas. Hey, ojo, si tienen alguna duda, teacher, mire, aquí qué onda, yo pregunte, ¿ok? Yo hablo, pero usted me puede interrumpir 10 veces, 20 veces que usted guste. Les voy a mencionar los más comunes. Por ejemplo, tengo, por aquí estaba, keep on. Continue, para continuar algo. Ojo, más que todo esta frase de keep on, si la utilizan las personas para, hey, no hombre, seguí adelante. Hey, keep on. Don't give up, no renuncies. Keep on, seguí adelante. El ejemplo, we've got keep on studying. O sea, nosotros tuvimos que continuar estudiando. No solo se ocupa para esa frase, sino que también, hey, don't worry, hey, no te preocupes, keep on, seguí adelante, continúa. Don't give up, no renuncies. Otro phrasal verb también que es muy común es este. Aquí, turn up. Turn significa cambio. Turn up y up es arriba, pero si yo utilizo el phrasal verb como turn up, significa llegar a un lugar. Por ejemplo, aquí, arrive. He always turn up late for class and annoys the teacher. O sea, él siempre llega tarde a clases y eso le molesta al maestro. Ahora bien, teacher, y no puedo decir simplemente he arrived late. Sí se puede, pero se supone que usted está aprendiendo inglés y a este es un nivel intermedio entrando avanzado. Entonces, una manera más picky o sofisticada o mejor hablar, he always turns up late for class and annoys the teacher. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fine. Teacher. Yes. Y turning up, ¿qué significa? Turning up es una canción. Tiene diferentes significados. Bueno, una es turning up, es como que, hey, cambia, pero sigue adelante. Turning up, hay una canción que así dice, turning up. O sea, tiene, pero es un phrasal verb positivo también. Turning up. Tiene varios significados. Uno es ese. Por ejemplo, Mari le preguntó para que lo ve, para encontrar algo. Ah, esta. Run into. Pero,
para encontrar este un que me encontré algo de un objeto siempre sería este found. Found, sí, ahí sí, normal. Yo me encontré una billetera, I found a wallet. I found a wallet. Ahí sí, found. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, ¿y cómo hace usted o cómo hizo usted para aprenderse todos los phrase adverbs? Fíjense que es cuestión de práctica. Es cuestión, yo me acuerdo que yo me puse a hacer ejercicios de phrase adverbs y yo me acuerdo que también me aprendí muchos porque yo los pegaba en la habitación. O sea, yo pegaba el phrase adverb y le ponía el significado. Entonces, yo cada vez que me levantaba, me acostaba y así fue como yo me los aprendí. Pero en realidad, casi siempre las personas utilizan los más comunes y los más comunes son los que le mencioné acá. Por ejemplo, quiero ver otro común, este que vimos ayer, look after. Cuidar de, en este caso puede ser cuidar de alguien, look after. Por ejemplo, aquí, turn down, refuse. ¿Qué creen ustedes que significa turn down? Cuando dice refuse. ¿Alguna idea que se les ocurra? 5, 4, 3, 2, refuse. Observe el ejemplo. He turned down the job because it sounded boring. O sea, él se negó al trabajo porque sonaba aburrido. Turn down. Negarse. Negarse a cualquier situación. Turn down. Another question, please. Fine. Puedo decir, I turned down to eat the hamburger. Algo así. Yo me negué a comerme la hamburguesa, sí. Sí se puede, claro. Another opinion. Bueno, y los demás se me durmieron. Solo he escuchado opiniones de Rachel y de Mari. Another opinion. 5, 4, 3, 2, and 1. Vamos a ver. Let's see. I'm going to choose. Mari, deme un número del 1 al 9, please. El 7. Bueno, del 1 al 8, porque Gerson no puede hablar ahorita. Ok, number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Valeria, ok, please turn on your audio. Escoja cualquier phrase, el que usted quiera. El que usted quiera. Este está fácil. Look out. ¿Qué significa look out? Be careful. Ser cuidadoso. Y el no te preocupes. No, don't no, a veces worry. No sale ahí, pero don't worry about it. Pero descifremos este, vaya. Look out. Be careful. ¿Me ayuda a leer el ejemplo, porfa? Look out. There's a car there. Hey, ten cuidado. ¿Por qué? O sea, porque hay un carro ahí. ¿Cómo podríamos formar, Valeria, otra oración con lookout? Y se prepara, let's see, Kevin, con el mismo ejemplo de phrase adverb, siempre lookout. Yes, vale. ¿Cómo podríamos formar una oración diciendo, hey, cuidado, lookout? En inglés, en español sería como, ten cuidado. Como cuando están arreglando algo del techo o algo, y como, ten cuidado. Sí, pero hagámoslo así. Ten cuidado. Ahí hay un león, vaya. Va, eso. Hey, ten cuidado. Is there a dog? Ten cuidado con el perro. Ten cuidado, ahí hay un perro. ¿Cómo sería? Ten cuidado, ahí hay un perro. There's a dog. Look out, there's a dog. Excelente. Look out, there is a dog. Thank you, Vale. Yes, Kevin. Your example, please. Y se prepara, let me see. I'm going to choose Israel. Escoja cualquier phrase or verb que usted guste y nos inventamos una oración. Yes, Kevin. Look out. Look out with the children. Sí, puede ser. Cuidado con los niños que no se le vayan a caer, por ejemplo. Yes. Look out with the children. Ok, excellent. Thank you. Next.
look out, the way is dangerous. Excelente. Hey, look out, the way is dangerous. Perfect, thank you. So, can you please help me to choose another student? Rachel. Okay, Rachel, lo mismo. Escojamos un último phrase, a ver. Que no sea lookout. Okay. I don't know. Wash up. Wash up. Okay. Mm-hmm. Wash up. Lavar. My sister wash up many plates. My sister wash up, como es tercera persona, washes up. Washes. My sister washes up many plates. Many plates. Thank you so much. Can you please let me see? I'm going to choose. Kevin, can you please help me to read the next information? Verb plus object. Okay. Verb plus object plus particle or verb plus particle plus object. And take off and remove. Take your shoes off. Take off your shoes before you go in the living room. Stop. Se puede decir de las dos formas. Quitarse los zapatos. ¿Cómo sería quítate los zapatos? Take off your shoes. Okay. Take your shoes off. Or take your shoes off. Podemos decir take your shoes off or take off your shoes. Teacher off take que no es apagado. Acuérdense que aquí son phrasal verb y no significa literalmente cómo está ahí escrito. Entonces, si yo te digo a ti, quítate los zapatos, hey, take your shoes off. Hey, take off your shoes. Ok, continue, Kevin. Ok, try wearing new clothes, shoes. You should always try new shoes on or try on new shoes before you buy them. Y esa palabra, try on, significa, por ejemplo, vamos a una tienda de ropa y yo le digo a la persona, no, o sea, medítelo. ¿Cómo sería, hey, medite esa blusa? O sea, no, solo medítela. Just try on. Solo medítela, a ver si te queda. Entonces, esa palabra, medite la ropa o medite la blusa, etcétera, se dice try on. Yo sé que es mucha información. Sé que quizás algunos hasta vienen de trabajar, cansados, pero créanme que esto es muy importante a la hora que usted quiera hablar correctamente en inglés. Y son palabras no muy comunes, ya se fijaron, vea. O sea, los phrasal verbs son palabras que casi las personas no utilizan porque no saben en qué momento las van a usar. Pero, como les digo, es conforme la práctica. Entonces, regresando al phrasal verb de try on, es cuando yo le digo, no, hombre, solo probate la blusa, a ver si te queda. Just try on the blouse. Continue, Kevin. Yes. Perdón. Y puede aplicar para comidas o para otra cosa, o solamente no, para ropa. Solo para ropa. Uh-huh. Ah, ok. Porque si es comida, ya sería taste it. El taste it. Okay. Pruébalo. Sí. Taste, de saborear, taste. Ah, ok. Y el eat. Y te vea, porque es comida. Entonces, hey, taste, hey, no, hombre, solo prueba la comida vos. Hey, taste it. Taste it. Mm-hmm. Pero en el caso okay. de ropa, es try on. Try on. Okay, excelente pregunta. Muy bien. Continue, Kevin, please. Thank you. Look up. Find a word in a dictionary. If you don't know what exasperated means, look it up. Busca. Look up, busca la palabra, look up the word, busca la palabra, look up the word in the dictionary. Esa palabra look up es solamente aplica para palabras. Teacher, lo que me decía Rachel, si yo digo busca el zapato, no voy a decir look up the shoes. Solamente aplica look up para dictionary words. Hey, if you don't know the meaning of table, for example, look up on the dictionary. Pero si yo quiero decir que no encuentro el zapato, el objeto del zapato, hey, I'm looking for. Ya no es look up, sino que es look for, para objetos.
look for a shoe, look for a table, look for my purse, look for my wallet, look for my brush, etc. Pero si yo es buscar una palabra en el diccionario, es look up. Y objeto, look for. Continue, Kevin. Okay, pick up. Meet someone in a car and drive them somewhere. My mom is going to pick me up and take me to my friend's house after school. Pick up. Aplica para objetos y también aplica para personas. El ejemplo que les ponía ayer. Hey, pick up your things. Hey, recoge tus cosas. Y también aplica. Hey, tengo que ir a recoger a mi hermana. Hey, I had to pick up my sister. Y pick up, que es el transporte, que también aplica para un tipo de carro que hay, ¿verdad? Que existe, que es un pick up. Pero pick up es recoger, aplica en este caso para objetos que estén en el suelo y aplica también para personas. Any question? 5, 4, 3, 2, and 1. Ok. 5 segundos, ubíquese en esa página, por favor. 5, 4, 3, 2, and 1. Antes de nosotros, en este caso, ubicar los phrasal verbs que vamos a ver acá, obviamente yo necesito que usted me diga qué significado tienen para usted. Y ahorita tome un lápiz, porque si no sabe qué significa, usted lo puede escribir. Por ejemplo, el famoso look after, que dijimos que significaba. Cuidar a una persona, cuidar de, muy bien. ¿Qué significa el phrasal verb keep on? Sigue adelante. Continúa, sigue adelante, excelente. Sigamos con el siguiente, turn down. Es negarse. Negarse o rechazar algo, excelente, thank you. Siguiente, take up. Take up, 5, 4, 3. Quitarse algo. ¿Perdón? Quitarse algo. Take up, en este caso, ahí sería take off. Pero aquí como es take up, comenzar empezar algo. Sí, sí, sí. Thank you, Naomi. Comenzar o empezar algo. Get over, esto lo he visto en los videojuegos. Get over. Será finalizado. Finalizado, cuando hemos superado algo también. Hey, I get over my ex. Ella superé a mi ex. I get over my ex. Bueno, en este caso, como sería en pasado, I got over my ex. Ya superé a mi ex. Ok, siguiente, turn up, ¿qué significa? Ay, no me acuerdo, creo que... Llegar, turn up, llegar. Ah, sí, llegar o aparecer, pero en este caso, ajá, de una persona. Llegar o aparecer, muy bien. Wash up. Yes. Ajá, como arrive. También arrive. Pero en un phrasal verb sería turn up. Wash up. Ese ejemplo lo usó Rachel. Lavar. Como lavar. Lavar. Hold up. Hey, hold up. No. Hey, can you please hold up for a second? Espera, no. Sí, esperar. Hold on. Esperar. Espérame ahí. Ajá. Hold up for me. Excuse me. Por ejemplo, hold on es esperar, ¿verdad? Pero hold up es igual. Hold up. It depends. For example, I'm talking on the phone. Can you hold on for a second, please? I'm talking on the phone. ¿Cómo permitirme? Ajá, o sea, hey, ¿me permite? Pero estoy hablando por teléfono, ¿verdad? Hey, can you please hold on me? Pero estoy hablando por teléfono. Y en el caso de hold up. ¿Será que es en vivo? O sea, sin teléfono, o sea, no sé. Aquí. I don't remember. No, o sea, vale. Ojo, el otro, el que vimos allá era hold on. Ajá. Y este es hold up. Hey, ¿me sostienes esto? Físico. Hold up. ¿Me sostienes esto? Un ejemplo. Can you please hold up this for me?
sostener. ¿Me sostienes esto, por favor? Okay. Let's see. Y entonces, perdón, y el, entonces el hold on no se puede ocupar así en persona, sino que solo para teléfono. La mayoría de veces sí. Hay personas que lo utilizan en, at any time. Ajá, pero ajá. Yo en mi caso, según lo que yo aprendí, se utiliza solo para cuando usted está on the phone. My, okay. Yeah. Nice point. Thank you. Next, come across. Era encontrar algo. Encontrar. Ajá, okay. Thank you. Run into. Me encontré. Ay, me encontré a alguien. Ok, run into, como, hey, me encontré a fulano, I run into José, me encontré a José. Y en la última, cut down. Como reducir. Reducir. Por ejemplo, podemos hablar en este caso, hey, cut down the speed, la velocidad. Ok, don't worry about, yes, tell me. ¿Cuál es la diferencia de come across y de run into? The run into, aquí está. Come across, find something by chance. For example, cuando decíamos, hey, I come across a new website. It's amazing, for example. ¿Y la otra era? Run into. Ah, no, run into es cuando decimos que me encontré a alguien. Oops, entonces, digamos, se podría decir que come across es como encontrar algo, un objeto, y run into es como para una persona. En el caso de come across es cuando encuentro algo, por ejemplo, en la website. Y cuando encuentro algo, yo creo que Rachel me ponía ese ejemplo. Y cuando encuentro un objeto es normal, utilizo el verbo normal, found. Encontré mi chancleta. I found my slipper. Por ejemplo. Another question. 5, 4, 3, 2. Ok, thank you. So, vamos a tratar de ubicar. Ojo, observe lo que dice aquí. Complete the spaces with the phrase adverb from the box. Change the form if necessary. Cuando dice que algunas formas van a cambiar si es necesario, es porque simple y sencillamente el verbo principal va a pasar a pasado. En algunas situaciones. Por ejemplo, dice, I need a volunteer. Ok, let's see. Voy a escoger una persona que no me haya leído ahorita. Gerson dice no puede hablar. Berito, ¿me ayudas a leer, por favor, literal? Ah, thank you. He has 5 dogs and a cat, so he must be good at looking after animals. Él tiene 5 gatos, tiene 5 perros. Él de seguro es un buen cuidador de animales. Looking after animals. Please, volunteer, que me ayuda a leer letter B. Julian. Me. Thank you, go. Julian always 5 minutes early to each class and gets the best seat. Siempre llega 5 minutos temprano a cada clase y tiene los mejores asientos. Ajá. Digo la respuesta. Sí, o alguien te puede ayudar también. Aquí entre todos estamos. Yes, I'm waiting. You can always turn up 5 minutes early to each class and gets the best seat. Let's see. Yes, tercera persona, turns up. Excelente. Turns up 5 minutes early to each class and gets the best seats. Letter C, volunteer, please. Yes. Yes, Kevin? Yeah. Okay, go. I was in this great secondhand bookshop and... Paréntesis. Un secondhand bookshop es una tienda de libros usados, second hand bookshop. Por ejemplo, si yo digo tienda de segunda mano, en este caso de libros usados, bookshop. Perdón por interrumpirte, Kevin. Can you please read again?
I was. Okay. I was in this great secondhand bookshop and come across this signed copy of Charles Dickens' David Copperfield. Excelente. It's worth thousands of pounds. Pounds. Y encontré, and I came across. Thank you so much. Letter D, volunteer. He wants, thank you, volunteer. He wants to be healer. Healthier. Healthier, so, más saludable. Healthier, so he has... Él quiere estar más saludable, entonces él tiene que parar de fumar y, la keep, com, y de comer comida frita. Keep on. Let's see. Cool down. Tiene que parar. Cool down. Thank you, Vale. Cool down, sigue and fry food. E, volunteer, can, well, continue, Vale, please. Letter E. This plate is still dirty. You never wash up. Wash up, okay, let's see. Wash up properly. Este plato sigue sucio, tú nunca lo lavas correctamente o como se debe. You never wash up properly. Thank you. Rachel, letter F, please. I can't. No puedo continuar. I can't corriendo. Keep on running. Estoy cansado. Let's see. I can't keep on. Excelente. I can keep on running. I'm too tired. Estoy muy cansado. Aplica para femenino. Muy cansada. Thank you. Volunteer G, please. Me, teacher. Okay, Berito, go. Have you? No. Have you? You're cold yet? Take up. Have you? Got over you cold yet? Me salía got over. Let's see. Yes, it's in past. ¿Qué significaba get over? Finalizar. Got over. Recuperarse. Ahora, ¿ya te recuperaste de tu resfriado? O en este caso, ¿no te has recuperado de tu resfriado? Cold yet, aún no. Ese cold no es frío. Aquí es cuando tenemos un resfriado. También puede ser una enfermedad. En este caso, cold. Thank you, Berito. H. He. Space. The class bar arguing with the teacher. Arguing, discutiendo con el maestro. He take up the class. Take up. Held. ¿Y esa cuál es? Porque es sosteniendo una discusión en clases con su maestro. Held up, sosteniendo una discusión. ¿Quién? Él. He held up the class. Sostuvo una discusión con quién. Con la maestra. With the teacher. Ok, thank you. I, she, space. His invitation to the party and now he's really upset. Otra forma de decir enojado no solo es angry, no solo es mad, también se puede decir upset. Ella rechazó su invitación a la fiesta, ahora él está muy enojado. Turn down. Turn it down. Ella rechazó. She turned down his invitation to the party. Thank you. Jay, my mom was talking to your mom for age. They ran into. Mi mamá viene hablando con tu mamá por años. They ran into each other on the bus. Ellas se conocieron, ¿a dónde? En el bus, into the town.
en la ciudad, into the town, en el pueblo. And the last one, he said, él dice, he's going to ski diving, but I don't believe him. He's going to take it up. ¿Qué es diving? Para comenzar, es esquí, ya saben que es esquiar. Y en este caso, diving, bucear. Bucear, ok. ¿Cómo sería entonces el phrasal verb? He say he's going to take it up. He say he's going to take up ski diving, but I don't believe it. ¿Y qué era el phrasal verb take up? Empezar algo. Él dice que va a comenzar a bucear, esquiar, pero yo no le creo a él. Comentarios. ¿Cómo sintieron este ejercicio? Sí. ¿Más o menos? En lo personal, quizás porque algunas palabras de las oraciones, como yo, mi forma de ir leyendo, pero eso es personal, ¿ve? Es que, digamos, en toda la oración, cuando a veces no sé exactamente cómo, qué es lo que significa todo, entonces algunas palabritas que no las entiendo, ahí me pierdo. Entonces creo que tengo que buscar más palabras, significado, para saber qué frase tengo que ocupar. Fíjense que vaya, una clave puede ser, una clave puede ser esa, leer la oración y saber primero de qué está hablando. Y como yo ya me voy a estar aprendiendo los phrasal verb, solamente es de usar el phrasal verb. ¿Ya, Rachel? ¿Qué quería decir de que tenemos que echarnos los... Porque, digamos, en la oración no las podemos poner, no las podemos aprender o saber, pero quizás algunas palabras no se han quedado de los phrasal verbs y por eso es que no hayamos qué respuesta poner. Sí, y hay un montón de phrasal verb. Como les digo, casi siempre la gente utiliza los más comunes. Lo que yo les aconsejo es que busquen en YouTube este quiz de phrasal verb para que se les vaya quedando. Es lo mismo cuando uno va a sacar la licencia, que hace el examen escrito. De tantas veces que usted lo practica, el examen lo pasa. Porque, y lo mismo acá, o sea, de tantas veces, entre más usted lo practique, más en este caso usted lo va, se le van a ir quedando. Y recuerde, vea, que nunca en el phrasal verb nunca va a significar literalmente lo que está ahí escrito. Ahora bien, quiero que observe esta página, pero no se preocupe. Esta página se la voy a dejar de tarea. Y el día martes vamos a comparar las respuestas. Lo único que tiene que hacer acá es subrayar cuál phrasal verb es el que va a utilizar. Por ejemplo, dice, lots of fruit and vegetables will help you get on, over, up your cold. Voy a utilizar get on, get over o get up. En este caso, la respuesta correcta es get over, you're cold. Entonces, en algunos, bueno, en este caso, en todas las oraciones hay tres. Por ejemplo, en el literal B, try up, try off o try on. Usted va a subrayar de los tres cuál sería el correcto para, en este caso, formar la oración. Y el día martes vamos a comparar las respuestas. Pasen una excelente noche. Gracias a Dios no nos afectó la lluvia a nosotros. Espero verlos el día martes. Have a nice weekend and bye bye. Bye, teacher. Bye bye. Good night, everybody.